Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Gracias, doctores. Vamos a continuar con la presentación de la defensa. Doctor Yepes, buen día. Muy buenos días, su señoría. Un respetuoso saludo para usted, para su equipo de trabajo, para todos los colegas que actúan en este juicio como partes e intervinientes, y para el doctor Carlos José Matos Barrera. Mi nombre es Jesús Albeiro Yepes Puerta, abogado principal del doctor Matos. Señoría, me acompaña como abogada asistente la doctora Laura, y le solicito muy respetuosamente que le permita la respectiva presentación. Gracias, doctora Laura. Buen día. Se presenta usted, por favor. Buenos días, su señoría y demás presentes. Mi nombre es Laura Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía número 10727-16785 y tarjeta profesional número 370-009. Gracias, doctora. Señor Mato, finalmente tiene usted el uso de la palabra. Se presenta, por favor. Me recuerda su nombre completo, su número de identidad y el lugar donde permanece recluido, por favor. Doctor David, creo que le desactivamos el micrófono al señor Matos. Espérese. ¿Ahora? Preséntese, señor Matos. Buenos días, señoría. Mi nombre es Carlos José Matos Barrero, con cédula de ciudadanía 8280439 de Medellín. Un saludo cordial para usted y todos los presentes. Muchas gracias. No sé, señor Matos. Bueno, el juzgado formaliza entonces la audiencia. Dejamos constancia que el día de ayer, pues, la Fiscalía General de la Nación cumplió con lo que se indicó por parte del Honorable Tribunal Superior de Bogotá y puso el presente la postura frente a la obtención de elementos de convicción que había obtenido en desarrollo de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Respecto entonces a, insisto, el cumplimiento de la decisión judicial, el día de ayer a las 11:40 aproximadamente, el juzgado dio la orden de que la Fiscalía corriera los elementos de convicción, tanto a los señores representantes de víctimas e incluso a la defensa, en atención, entiendo, a una manifestación que puso de presente el señor abogado defensor al finalizar la audiencia. En ese orden de ideas, como entiendo que los elementos de convicción fueron puestos de presente en el momento que yo ordené, vamos a correr traslado a las representaciones de las víctimas reconocidas en este caso. Va a iniciar usted en uso de la palabra, doctor Oscar. Sí, su señoría. ¿Me escuchan, por favor? Lo escucho perfecto. Su señoría, esta representación de víctima en torno a los documentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, por medio de los cuales fundamenta su dicho en el sentido que no existe incremento patrimonial por parte del señor Carlos Matos ni de las empresas que representa, debe manifestar de manera categórica que no se atiene a los medios de convicción que ha aportado el ente acusador. Su señoría, ¿por qué tengo que hacer esta manifestación? Y quiero ser muy claro y muy puntual en el desarrollo de la misma y muy breve en mi intervención. Su señoría, tras la audiencia del día de ayer, 27 de octubre, el suscrito comunicó a la Fiscalía
al correo electrónico al cual se debería remitir los elementos de convicción a las 14 y 19 horas sin que se hubiese obtenido respuesta. Es por esto, su señoría, que a las 17 y 24 horas se le reiteró al delegado fiscal la solicitud por correo electrónico, incluso, señoría, con copia a su despacho, y no fue sino hasta ayer a las 20 horas que la doctora Mercy Rangel remitió un correo electrónico con la documentación del traslado. Su señoría, una vez recibida la información con bastante preocupación, de manera inmediata se reenvió el traslado al equipo de contadores que integra la representación de las víctimas a efectos de que revisaran la información allegada y se expidiera una opinión profesional sobre estos. En el día de hoy, a las 8:07, su señoría, el contador José Arley García Contreras responde a la solicitud que yo efectué indicando lo siguiente, abro comillas. Acuso recibido del correo enviado la noche de ayer, comprendo la urgencia de su solicitud, pero agradezco me permita revisar la información enviada y procederé a dar mi opinión al respecto. Sin embargo, su señoría, con bastante preocupación por parte de esta representación de las víctimas, a las 9:55, es decir, a escasos 30 minutos de este momento, se recibió respuesta del contador José Arley Contreras, quien indicó lo siguiente, su señoría, abro comillas. Si bien es cierto que el informe de nominados Matos 31 de agosto de 2022 fue preparado y analizado por perito contable de la Fiscalía, y es claro el objetivo y resultado del informe, me es imposible como perito contable opinar de manera objetiva y determinar mis conclusiones sobre los resultados del informe policial en el entendido que el mismo informe hace referencia de unos elementos materiales probatorios y evidencias físicas que hicieron parte de la elaboración del estudio, los cuales dentro de la información que usted me remite no se adjuntan y que basado en mi experiencia en el análisis de información y elaboración de informes periciales se requiere de la información financiera, estados financieros, certificados dictaminados, documental, soportes, transacciones legales, actas, contratos, acuerdos y tributarios, declaraciones tributarias y anexos. Información que consideraría debe estar incluida en los cuadernos que hacen referencia en el punto 4 del informe. Por lo anterior, con el propósito de dar una opinión oportuna y objetiva, requiere un tiempo prudente para realizar la reinformación que sustenta el estudio realizado por el perito de la Fiscalía y así poder dar mis conclusiones respecto al informe pericial. Es por ello que considero que dicho tiempo debe estar contemplado entre 2 o 3 horas. Cierro comillas, su señoría, eso corresponde al correo. También este mismo correo se lo he copiado al fiscal, a la Fiscalía y a su despacho. Pues bien, su señoría, tengo que ser muy puntual y es lo siguiente. Respecto del informe contable número 1131-1137 del 31 de agosto del 2022, se tiene que se estudiaron elementos materiales probatorios consistentes en los cuadernos originales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del proceso con radicado 11001-60000-2018-02-398. Un sí interrogatorio al indiciado Carlos José Matos Barrero el 6 de julio del 2020. Disculpe, me interrumpo un minuto, señor abogado. Veo que en el penal de Barranquilla me apagaron la cámara. No sé si fue usted, señor abogado. Por favor, no me apague la cámara. Y se presenta, por favor, para que quede en el registro su presencia, si es tan amable. Un minuto, doctor Oscar. Tranquilo, su señoría. Gracias. Ya le doy el uso de la palabra, doctor, ya pues un minuto. Buenos días a usted y los demás asistentes intervinientes. Mi nombre es Alfonso Arenas Noreña, cédula 80-135-118, tarjeta profesional 167-446, acudo a esta diligencia en calidad de abogado asistente del señor Matos acá en Barranquilla. Pero teniendo clara la vocería que tiene el doctor Yepes. Gracias. Gracias. Apágame el micrófono, señor abogado. Muy amable. Usted me está pidiendo el uso de la palabra, doctor Yepes. Está el uso de la palabra del señor representante de víctimas. Puntualmente, dígame. Solo para solicitarle, su señoría, si nos podían dar copia del link público para las personas que cercanas al proceso en la familia quieren tener acceso y no tengo esa información, se lo agradezco. Gracias, doctor. Ya le digo al doctor David que me asesora que se lo remita. En todo caso, recuerden ustedes, doctores, que
el streaming para la visualización pública de la audiencia siempre va a estar en la página de la rama judicial, en la página de Twitter del Complejo Judicial de Palo Quemado, siempre lo pueden encontrar para efectos de la respectiva verificación. Antes de que siga, doctor Oscar Sierra, doctor Daniel, veo que usted está entrando y saliendo todo el tiempo de la videoconferencia. Por favor, yo sí le pido, porque están haciendo una aseveración en punto a que la Fiscalía cumplió tardíamente con la orden que yo di. Quiero que esté en la audiencia, doctor, y procure ubicarse en un sitio donde tenga realmente la señal, ¿correcto? Su señoría, precisamente por eso estaba levantando la mano. No estaba entrando y saliendo. El sistema me sacó hace un rato. Traté de ingresar nuevamente de manera inmediata y pues hasta hace más o menos, cuando estaba interviniendo en la presentación del abogado del señor Carlos Matos, se me autorizó nuevamente el ingreso a la sala, su señoría, pero no fue un tema mío de internet, sino el sistema me sacó cuando estaba interviniendo el doctor Sierra y estaba haciendo la manifestación del correo enviado a su presidencia sobre las 17 horas. Hasta ahí tuve la oportunidad de escuchar, su señoría, pero no es un tema de que este despacho fiscal esté entrando y saliendo, simplemente el sistema me sacó una vez y inmediatamente traté de ingresar y hasta hace poco se autorizó el ingreso a sala. Señor representante de víctimas, desde el momento en que está haciendo aseveración del correo que mandó a la Fiscalía a las 17 horas, retome el uso de la palabra, por favor. Claro que sí, su señoría. Estábamos comentando que la información allegada, además de tardía, es incompleta y conforme su instrucción procedo de tal manera, su señoría. Entonces comentaba yo que, preocupado por la situación de que a las 14:19 no se tenía respuesta de la orden de que su señoría había solicitado se me diera traslado, insistí a las 17:24 al correo del despacho del señor fiscal y comentaba, por los problemas de conexión, creo que no pudo tener oportunidad el señor fiscal el completo de mi intervención, que a las 20 horas la doctora Mercy Rangel remitió un correo electrónico con la documentación del traslado. Es decir, su señoría, para ir concretando y ser muy breve en la intervención, solo hasta las 8 de la noche del día de ayer se contó con la información, pero, reitero, de forma incompleta. Su señoría, una vez recibida la información, de inmediato y con la preocupación y la lealtad procesal y la angustia, porque es que la prescripción no respira en la nuca, su señoría, se reenvió el traslado correspondiente al equipo de contadores que integra la representación de las víctimas a efectos de que revisaran dicha documentación y se contara con una opinión profesional respecto a estos. Es por ello, su señoría, que hoy a las 8:07, el contador Jorge Arley Contreras, García Contreras, responde a mi petición de la noche de ayer indicando que se acusa recibido y que comprende la urgencia de la solicitud, pero agradece un tiempo prudencial para opinar al respecto. Y sin embargo, su señoría, colocándole la mejor buena intención y voluntad y celeridad al caso, a las 9:55 se recibió respuesta del contador García Contreras, quien indicó, y su señoría, pues se remitía el contenido de este correo, me podría relevar de detallarlo, pues está en el correo del señor fiscal, que aquí no se puede corroborar, y en el correo del despacho. Entonces, si su señoría lo da por recibido, pues no lo relee porque es bastante pues largo, pero si me dice que lo lea, pues aquí tengo la transcripción literal, como el despacho a bien lo disponga. Ponga presente de manera genérica o general lo que les pone esa persona, por favor. Su señoría, en el informe se deja claro que no están los anexos, que no se cuenta con la información con la cual se tuvo el soporte para llegar a las conclusiones y, su señoría, pues es imposible en ese orden de ideas omitir alguna opinión de manera responsable. Ese es el resumen, su señoría, y a continuación mi intervención concretamente se precisa de la siguiente forma, su señoría. Entonces, la información es tardía, pero además tampoco es completa. Y su señoría, no es un capricho de la representación de las víctimas. Yo quiero que me entienda que el más interesado en que este proceso avance soy yo. Tengo un deber profesional que cumplir. Pero si usted revisa, su señoría, y el agente del Ministerio Público y mi colega la representación de la víctima, el informe contable 1131-1137 del 31 de agosto de 2022, que me fue remitido anoche a las 8 de la noche, se tiene que se estudiaron unos elementos materiales probatorios consistentes en unos cuadernos originales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del proceso del radicado 11001 60
2018-02398. También se hace mención a un sí interrogatorio al indiciado Carlos Matos Borrero el 6 de julio del 2022, pero su señoría, esta información no fue allegada. No se encuentra dentro del traslado y, por tanto, esta representación de víctima no la pudo estudiar a efectos de determinar si las conclusiones a las que arrimó el perito son correctas o no, por lo menos desde el punto de vista contable. Pero su señoría, si ustedes revisan con detenimiento el informe 1131-1123 del 31 de agosto del 2022, se aprecia que cuenta como anexos el formato de acta de inspección del 29 de agosto del 2022, realizada en la oficina del destacado profesional Jaime Lombana Villalba, en donde se obtiene la copia del contrato de transacción del 7 de diciembre del 2016 con 30 folios, relación de pagos del primer acuerdo en 11 folios, copia del contrato de transacción de 15 folios y copia anexo al contrato de transacción global 2 de 7 folios. Sin embargo, su señoría, tras analizar el acuerdo, se establece que en cuanto al contrato de transacción, por lo menos el que se me allegó a mí en la noche de ayer, tiene 15 folios. Se aprecia que este documento está incompleto, le falta información que esta representación de víctimas no ha podido verificar, además de que el resto de los anexos tampoco se encuentran. Por lo tanto, esta representación de víctimas no pudo observar la información con la que se llegó los resultados de la actividad investigativa, señoría. Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el traslado cordial suscrito, además de tardío, es incompleto. Finalmente, quiero destacar al despacho que esta representación de víctimas ha sido proactiva en solicitar esa información, incluso con antelación a la audiencia realizada el día de ayer, como fue la solicitud que envié por correo electrónico desde el 30 de agosto del 2022 y de manera presencial el 5 de septiembre de 2022 por mi abogada suplente. Entonces, su señoría, ¿en qué situación estamos? Y lo digo de manera muy cordial y respetuosa, tardío e incompleto. Y pese a ello, su señoría, la petición concreta de esta defensa es que se nos allegue la información de manera completa y se nos dé solo un par de horas, su señoría, para poderla estudiar y revisar de manera detallada, su señoría. Es mi deber profesional como representante de víctimas sustentar cada una de mis posturas. Y en ese orden de ideas, su señoría, de manera muy comedida, muy respetuosa, quiero hacerle la manifestación que exhorte a la Fiscalía General de la Nación para que me haga entrega de la totalidad de la información y a partir de allí me permite un traslado de 2 o 3 horas para poder estudiar la misma. Y su señoría, si usted me permite, en el uso de la palabra, quiero en un par de minutos, no superiores a 2 o 3, dejar una constancia y es una preocupación en torno a la prescripción de la acción penal. Y justamente por eso, su señoría, es que pido solo unas horas, por lo siguiente, su señoría. Si se recuerda bien, en fechas 3 y 4 de octubre del año 2018 se llevó audiencia de formulación de imputación en contra del acusado por varios delitos. Doctor, mire, hecho por dar o ofrecer. Doctor, sí, señoría. Mire, yo tengo supremamente claras las fechas de la imputación. Las constancias primero las dejo yo. Y segundo, no es necesario que usted me recuerde el término de prescripción. De hecho, tengo total claridad sobre el trámite del proceso. Leí el uso de la palabra exclusivamente para que se pronunciara sobre el traslado que yo ordené le realizara a la Fiscalía. Sobre ese punto específico, ¿algo más, doctor? Su señoría, le entiendo perfectamente su postura, pero es que estamos a menos de 6 meses de que prescriba este proceso, doctor, y que en la impunidad total. Entonces, esa era la preocupación que como representante de víctimas tengo. Y su señoría, entonces, entiendo perfectamente las instrucciones del despacho. Le pido me permita terminar mi intervención en 1 minuto. Sobre el punto que le corrió el traslado. Sí, señoría. Señoría, finalmente, lo único que me queda por rescatar o precisar para terminar mi intervención es que, si bien es cierto, la fecha de la sentencia fue 9 de mayo del 2020. 22, fue recurrida por la defensa. La Sala Penal del Tribunal Superior decretó nulidad el pasado 2 de junio del 2022. El juzgado 75, con función de control de garantías, impartió control de legalidad posterior a búsqueda selectiva el 23 de agosto de 2022, decisión que fue recurrida por la defensa. El juzgado 34, penal del circuito, el 3 de octubre de 2022, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto y contra esto se interpuso queja, que incluso, como lo destacó la defensa,
el 24 de octubre la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró es cierto el recurso de queja, es legítimo y hace parte de las garantías al debido proceso la interposición de recursos, pero esto no quiere decir, su señoría, que estos sean interpuestos con la clara y evidente finalidad de dilatar el proceso, a tal punto que se advierte que cada recurso, apelación, queja, se despache desfavorablemente, lo que permite advertir, su señoría, y le digo con el mayor respeto, que hay una voluntad clara, definida y nítida en prolongar indebidamente la actuación procesal. Su señoría, con esto termino mi intervención y simplemente recordar, su señoría, para todas las partes intervinientes que entre todos debemos poner lo mejor de sí para evitar que acontezca dentro de los próximos 6 meses la prescripción de la acción penal. Gracias, su señoría, muy amable por el uso de la palabra. No quiero reiterarle las manifestaciones que ya le hice frente a que la audiencia la dirijo yo. Yo les doy el uso de la palabra para lo que yo considero. En este momento se está discutiendo exclusivamente el traslado de los elementos que obtuvo la Fiscalía, doctor. Acate, por favor, lo que le estoy indicando en sus próximas intervenciones. Doctor Germán, por favor, indíqueme si la Fiscalía le entregó a usted los elementos de convicción que anunció el día de ayer, igualmente si le corrió traslado de los soportes de los elementos que puso a su consideración. Señoría, tengo que manifestarle en primer lugar que me corrieron traslado de contrato de transacción en 15 folios, del informe 1131-1137 en 6 folios y el informe 1131-1123 con 6 folios. De acuerdo, como lo ha explicado el doctor Oscar, la documentación e información que se nos traslada pues es incompleta y pues de acuerdo a lo manifestado también en la audiencia, me parece que para poder nosotros tener la oportunidad de revisar con rigor en el sentido de incluso de el apremio del tiempo, tendríamos que tener los elementos anexos a cada uno de los informes para poder verificar el contenido del mismo informe, señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señores procuradores, por favor, precísenme si la Fiscalía les corrió traslado de los elementos y de los anexos que fundamentaban los elementos de convicción que ofreció el día de ayer. Doctor Miguel. Sí, señor juez. Sí, yo los tengo a disposición. Gracias. Doctor Yepes, indíqueme, por favor, si la Fiscalía le entregó los elementos que anunció su intervención el día de ayer y los aportes que los fundamentan. Su señoría, sí, en efecto, desde ayer a las 12:26, el señor fiscal hizo llegar al correo de este abogado defensor la documentación que él anunció en la audiencia de la mañana. Gracias, doctor. Bueno, cuando terminamos la audiencia el día de ayer, yo fui claro en señalar que la Fiscalía había correcto traslado de los elementos de convicción que obtuvo tanto a los señores representantes de víctimas como a la Procuraduría de la Defensa. Y esa orden se encamina básicamente a que si en efecto el Honorable Tribunal Superior de Bogotá impuso una obligación a la Fiscalía respecto a establecer si existía o no un eventual incremento patrimonial por las conductas punibles que se le atribuyan al señor procesado, pues lo cierto es que las partes e intervinientes tenían la posibilidad de realizar un examen y controversia eventual sobre esos elementos de convicción. Quiero, señor fiscal, que usted me aclare el motivo por el cual usted me corrige, si es que yo me estoy equivocando. Solo hasta las 8 de la noche, la Fiscalía cumplió con la obligación de mandarle al representante judicial de Cidautos esos elementos. Si yo ordené que el traslado fuera inmediato, no entiendo por qué la Fiscalía se tomó 8 horas y media para cumplir con la orden que yo indiqué. Asimismo, doctor Daniel, indíquele al juzgado si en efecto en el traslado que se efectuó se le pusieron a consideración de los intervinientes y de la defensa los elementos de convicción que se obtuvieron y que yo entiendo
son condensados en los informes de policía que usted ofreció el día de ayer para sustentar su intervención. Gracias, su señoría. Su señoría, el primer punto lo discutí directamente mientras estaba hablando el doctor Sierra con la asistente del despacho de la Fiscalía 12, con la doctora Mercy. Me informa su señoría que frente a este punto, por situaciones aparentemente de los sistemas de la Fiscalía General de la Nación, no se pudo enviar el correo sino solo hasta las 8:30 de la noche, o sea, hasta las 8 de la noche al doctor Oscar Sierra, pero que pues me dice así, su señoría, que es por un tema netamente técnico que estaban fallando los sistemas, pero que para probar que se hizo o se mandó de manera inmediata o se trató, por lo menos en lo que tiene que ver con el doctor Sierra, se ejecutaron correos desde las 12:26 que sí llegaron a lo que fue el doctor Jesús Albeiro Yepes y al doctor, al otro representante de víctimas, discúlpeme su señoría, al doctor que representa los intereses de la otra empresa. Frente a este punto, me acaba de llegar fotos vía WhatsApp en los cuales se vislumbra la hora. Me manifiesta que esta es la razón o motivo, un tema netamente técnico, pero que todos o a todas las personas se les trató de mandar de manera inmediata. 12:26 quedó registrado el envío tanto a la defensa como al doctor Remolina, el otro apoderado de víctimas. Su señoría, el otro punto sí me preocupa porque lo que se envió al señor defensor, lo que se envió a los señores agentes del Ministerio Público en la anterior oportunidad, es el mismo correo con los mismos anexos que se enviaron tanto a las representantes de víctimas, a los representantes de víctimas. Me reitera ello que se enviaron de manera completa los elementos materiales, tal y como lo define el doctor Jesús Albeiro y el doctor Miguel como Ministerio Público. No puedo sí entender por qué a ellos, a los representantes de víctimas, aparentemente, según los dichos de ellos, les llegaron incompletos los elementos, su señoría, si los correos se enviaron de manera conjunta con los mismos anexos que se han venido sosteniendo y con los cuales se han argumentado las peticiones de la Fiscalía en tanto la audiencia del juzgado 30 como con el juzgado 11. En ese punto, su señoría, sí quisiera si de pronto los señores representantes de víctimas verificaran bien sus correos, porque no podría darle yo una explicación el por qué a los de ellos sí llegaron incompletos, pero a los de la representación del Ministerio Público y la defensa llegaron completos, su señoría. De pronto no abrieron alguno de los anexos, no sé, no podría en ese punto dar una explicación, señor juez, porque desde el punto de vista técnico, pues los correos se enviaron con los mismos anexos, con los mismos documentos adjuntos, con los mismos archivos, y a unas partes les llegaron completos y a otros incompletos. Desde sí, ese... Antes de que continúe, verifique con la señora asistente de la Fiscalía 12, que es la que entiendo hizo los traslados, eso se lo pido porque entiendo que no los hizo usted, si los insumos de los informes aparecen trasladados. Claro que sí, su señoría, ya le estoy escribiendo, permítame, su señoría, le voy a pedir un favor. Si usted me autoriza a desconectarme un minuto, porque yo estoy conectado desde mi aparato celular, y para hacerle la llamada y que pues, también me explique y darle a usted una mejor respuesta frente al punto. Tómese 5 minutos de receso, doctor. Suspendemos 5 minutos, doctores, no se vayan a desconectar, por favor. Claro que sí, gracias, señor.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.